Ya estamos de regreso y esta noche saludo vía telefónica a Juan Alfonso Mejía, director de Mexicanos Primero, para platicar de los premios ABC 2018. Buenas noches, Juan Alfonso, un gusto saludarte. Querido Paco, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por la oportunidad y a todo tu auditorio también. Platícanos, ¿qué son estos premios ABC? Mira, el premio ABC se trata de reconocer a los maestros que son ejemplares, y lo decimos así, ejemplares, no extraordinarios. Nos dan un ejemplo, una aspiración, porque son maestros que vencen su contexto. Esta es la 11ª edición que hacemos, los vamos a premiar en el Castillo de Chapultepec el día lunes 3 de septiembre, en una ceremonia tal como se la merecen, que tiene que ver con reconocerlos, voltearlos a ver y saber que no puede haber transformación posible si no existe transformadores. Así es que de eso se trata esta edición, querido Paco. ¿Qué se califica, Juan Alfonso? Mira, esta es una convocatoria que parte desde hace alrededor del mes de febrero, marzo, si no me equivoco, donde tuvimos alrededor de 600 expedientes, donde se convoca a maestros, a directores, a supervisores, a asesores técnicos pedagógicos y también a maestros, donde nos entregan un portafolio de evidencias sobre un proyecto que ellos creen ha transformado su contexto. Y entonces nosotros invitamos a un jurado externo a Mexicanos Primero y empezamos a revisar expedientes. A la semifinal terminan llegando 30 expedientes, y esos 30 expedientes vamos y los observamos en aula, confrontamos lo que dice el portafolio de evidencias, que este portafolio de evidencias, déjame decirte que es anterior a la evaluación que se hacía ahora en México y sirvió como ejemplo. Y esperamos que ahora sirva como ejemplo la observación en el aula, que porque eso es lo que le gusta a los maestros, y de ahí se premian en esta ocasión a 8 originarios de Yucatán, de Veracruz, de Tamaulipas, del Estado de México y de Querétaro. Y todos son, insisto, maestros de zonas marginadas, también es importante decirlo, y que ellos han podido vencer su contexto. El aplauso y, bueno, por supuesto, el reconocimiento a estos 8 maestros que ponen el ejemplo, como bien dices, Juan Alfonso. ¿Cuál es el premio? El premio es una estatuilla de Sergio Hernández, primero. Segundo, una computadora, una biblioteca electrónica, un viaje a la Ciudad de México con un acompañante donde, como te comentaba, empiezan a llegar desde mañana y donde habrá una conferencia de prensa el día lunes para que los maestros puedan dialogar con los medios de comunicación y, gracias a ustedes, con México. Y en la noche una ceremonia en el Alcázar, y luego en el verano se van 15 días al extranjero. Justo acaban de regresar hace 2 meses la generación anterior, que se fue a Chile durante 15 días a una academia de maestros para trabajar sobre, insisto, contextos distintos, currículums, y en otras ocasiones también han ido a España. Entonces, claro, imagínate a ese maestro, lo digo con todo el respeto y todo el reconocimiento, que viene de la sierra de Surutato, en Sinaloa, que viene de la sierra en San Luis, que estuvo en Tamaulipas, en Guerrero, y el día de mañana está en Chile aprendiendo con otros maestros. Y con el beneficio, por supuesto, al regresar, de sus alumnos, que recibirán también, por supuesto, ese aprendizaje y esas prácticas de crecimiento para el magisterio en nuestro país. Dime una cosa, aprovechando que te tengo en la línea, yo no quiero dejarte ir sin conocer el punto de vista de Mexicanos Primero, luego de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ya ha subrayado en varias oportunidades que la reforma educativa se cancela. Mira, como sabes, no le sacamos y le entramos, pero hay que decirlo tal cual, y tú que tienes tiempo en este tema. Sí. ¿Qué es lo que vamos a retirar? ¿Quitamos los bebederos de Tamaulipas y nos los traemos a la Ciudad de México? ¿Quitamos la autonomía escolar? Por ejemplo, el candidato en su momento habló de empoderar a las escuelas, y para eso necesitas autonomía en las escuelas. Tampoco se ha dicho nada si vas a quitarle la autonomía al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Necesitas un currículum flexible e incluyente, que eso parte de una de las fases del modelo educativo. Entonces creo
para terminar en algo muy concreto, creo que sí. Se está refiriendo al día de hoy sobre la Ley General del Servicio Profesional Docente, uh-huh. y se está refiriendo específicamente a la evaluación de desempeño que tenga que ver con permanencia, de manera específica. Pero fuera de eso, como lo hemos dicho en tu programa, uh-huh. hablar del tema educativo y de las reformas, si quieren, es mucho más que hablar de la evaluación, y lo estamos viendo hoy, incluso uh-huh. en los foros, sí. y es mucho más que restringirlo a una reforma jurídica que pasó en el 2013, porque hoy el desafío simplemente es un sistema educativo que es excluyente y que tiene una gran oportunidad. Hay que tomarle la palabra al presidente electo, que tiene una vocación de justicia social y que ve en la educación su brazo ejecutor para alcanzarlo. Entonces, la reforma, como lo hemos dicho en tu programa, uh-huh. pues esa pasó. Hoy es el tema de la transformación educativa. Así y creo es. Que el gobierno y la administración entrante lo está descubriendo cada vez más. Perfecto. A ver, dime una cosa, ¿han tenido acercamiento ya con el presidente electo y con el próximo secretario de Educación? Hemos tenido un diálogo constante y permanente y estamos trabajando con ellos, hablando de cuál es el sistema educativo que nosotros consideramos van a heredar, a través de aquel libro incluso que presentamos en tu programa, La Escuela uh-huh. que Queremos, así es. Con evidencia. Que pueda servirles a dar resultados. Positivo, entonces, que tengan ese acercamiento. Déjame preguntarte por último, Juan Alfonso. Salió libre la maestra Elbester Gordillo, ex líder, por decirlo de algún modo, ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del Magisterio. Y lo primero que dice en su primera conferencia de prensa es: la reforma se ha derrumbado. ¿Cómo ven, mexicanos, primero, el futuro con Elbester Gordillo? Mira, creo que sobre la parte sindical y la parte procesal, pues eso lo dejaríamos de lado. A la parte sindical, porque bueno, eso le compete justamente a los maestros. Ahora, la parte educativa es que yo creo que hay que ser claros. Este sistema educativo que consideramos excluyente, que de cada 100 niños solamente están llegando a universidad 17, por ejemplo, uh-huh. o que solo de cada 3 niños, 2 son los uno es el que tiene el conocimiento mínimo, muy mínimo, pues tiene mucho que ver con los años donde estuvo la maestra al frente de un sindicato. Entonces, sobre eso, yo creo que es importante recordarlo y ser muy, muy claros. Ahora, en los últimos años, cada vez que hablábamos de educación, empezábamos a hablar más de los niños, uh-huh. y no de asuntos laborales, no de asuntos políticos, no de asuntos electorales. Y yo creo que no queremos regresar a ese México. Y creo que no sería afortunado para el presidente electo, en todo caso, que pudiera ser cada vez más asociado la salida de la ex lideresa magisterial con la llegada del nuevo gobierno. Pues Juan Alfonso, como siempre, te agradezco estos minutos para Meganoticias TVC. Ya tendremos oportunidad de sentarnos y platicar más a fondo sobre el futuro de la educación en nuestro país. Me haría mucho gusto, querido Paco, y como siempre, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Juan Alfonso Mejía, director de Mexicanos Primero.